Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, increíble, implicados en caso FM por narcotráfico y lavado de activos, en el que estaría involucrada exdiputada PLDista Gladys Ascona, habrían intentado quemar más de $1 millón para eliminar evidencias. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Ministerio Público entrega pruebas contra los imputados por el caso FM. El Ministerio Público presentó este sábado ante el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste un conjunto de pruebas en las que basa su acusación contra 7 imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico en el marco de la Operación FM. Unas horas después de que se anunciara la solicitud de medidas de coerción contra el grupo, un mensajero de la Procuraduría General de la República, PGR, acompañado de un militar, entregó una caja con la documentación sobre el caso en las dependencias judiciales. Los imputados son Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Daine Madison Noguera Polanco, Juan Luis Mejía Ascona y Gladys Sofía Ascona de la Cruz. Esta última encausada fue diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, de 2006 a 2010 y viceministra de Trabajo en los dos periodos de gobierno de Danilo Medina, entre 2012 y 2020. En tanto, el imputado Juan Isidro Pérez de la Rosa fue director de la Oficina de Migración en Santiago y otro de los encausados, Juan Gabriel Pérez Tejada, es su hijo. El grupo fue arrestado durante una operación puesta en marcha el 10 de marzo, jornada en la que se realizaron allanamientos en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, operación que permitió la incautación de más de $1 millón y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche, informó la Procuraduría. El caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le incautaron $4.3 millones traídos a República Dominicana ocultos en bocinas. Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros organismos de seguridad del Estado Dominicano estuvieron a cargo de la operación, que contó con la cooperación internacional de la HSI, Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, de Estados Unidos. Solicitarán prisión preventiva a 7 presos en caso FM. El Ministerio Público está listo para solicitar prisión preventiva en contra de 7 personas imputadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico, apresadas el pasado jueves, como parte de la Caso FM. Mediante una instancia dirigida a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, la Fiscalía solicitó la medida de coerción en contra de Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Daine Madison Noguera Polanco, Juan Luis Mejía Ascona y Gladys Sofía Ascona de la Cruz. El órgano persecutor del sistema de justicia también solicitará que el caso sea declarado complejo. El grupo fue arrestado durante una operación que incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de $1 millón y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche. El caso está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó $4.3 millones traídos a República Dominicana en bocinas, dice el Ministerio Público.